Hola, hola y bienvenidos a las aventuras de Fanny. Bueno, pues como os prometí, aquí tenéis un nuevo vídeo del caracol común o caracol de jardín. Ya veis que su nombre científico es Cornu aspersum, anteriormente Helix aspersa. Como podéis ver, es un caracol bastante peculiar y representativo de nuestros jardines. Sobre todo porque es un caracol originario de Europa. Es cultivado como manjar y como culinario, bueno, pues es muy, aquí en España es muy común, es muy común. Su cuerpo, que mide unos 8 centímetros de largo, ¿de acuerdo? Es de hábitos sobre todo nocturnos y sobre todo con la lluvia. Las primeras lluvias suelen salir a montones. Aunque bueno, lo encontramos sobre todo en lugares húmedos, en penumbra y en día de lluvia, como he dicho anteriormente, es activo de todo el día, vamos, todo el día. Mientras tenga lluvia, es lo que a él le gusta. En época de sequía, bueno, pues se esconde dentro de la concha y se cierra elaborando un tapón a base del moco seco llamado epifragma. ¡Uy! ¡Vaya nombre, vaya nombre! Aquí podéis observar, uno de ellos se está alimentando de, bueno, pues una cáscara de níspero de mi jardín, que estos caracoles, bueno, pues son, vamos, comen de todo, comen de todo, comen desde caca, huesos, semillas y sobre todo, bueno, de los huertos que llegan a ser totalmente una plaga, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, es originario de Europa, pero vive en muchas otras zonas del planeta, por introducción del ser humano. So, por ejemplo, en América del Sur se lo registra como especie no nativa, por supuesto, es normal, y se puede encontrar en Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Y como he dicho anteriormente, como plaga los cultivos tanto en Europa como en las regiones en las que se ha introducido accidentalmente, ¿vale? Pues es una plaga para los cultivos, que pueden provocar, bueno, pues graves pérdidas económicas, ¿vale? Aquí podéis observar uno de los caracolitos con uno de sus cacurris. Una caca, ¿vale? Que es el que se estaba comiendo la cáscara esa del níspero, ¿eh? Ha defecado. Aquí podéis observar pues tres que he cogido diferentes del jardín. Como veis, bueno, pues las conchas pueden llegar a ser de diferentes colores, tamaños y patrones, siendo la verdad muy curiosos entre ellos. Bueno, pues como la mayoría de las babosas y caracoles, poseen órganos sexuales masculino y femenino. Entonces, por lo que cualquier pareja de individuos puede procrear. Es hermafrodita, ovíparo y posee una concha calcárea enrollada en espiral. ¿De acuerdo? Famoso por su proverbial lentitud, como podéis observar en esta imagen, que es bastante curioso cómo se ve. ¿Veis la babosa? ¿Veis todo lo que es su pie? ¿Veis cómo se va moviendo? ¿Vale? Y, por dato curioso, se mueve a una velocidad máxima de 0,05 kilómetros hora, ¿vale? A pesar de lo cual, es uno de los caracoles más rápidos que existen en el planeta. Vamos, que no se demoran en comerte tus cultivos, ¿sabes? Como ya he mencionado antes, ¿vale? Este gasterópodo es muy apreciado en gastronomía mediterránea, que es donde yo vivo. Es común en Francia también, a donde es llamado le petit gris, o sea, es el pequeño gris, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que también está utilizado en la cosmética, ¿vale? Producto de cosmética, por su baba, ¿vale? Y luego se recolecta o se cría en granjas especiales, o sea, sé que esto es como una pequeña vaca en miniatura. Aquí podéis observar cómo este espécimen, su concha, pues ha sido un poco rota y él mismo se lo ha curado. Son bastante buenos trepadores en cualquier superficie, gracias a su pie en forma de babosa, por supuesto. Y
Y bueno, ya para terminar el vídeo, porque queda poquito, deciros que, bueno, pues es el caracol común. Y con ellos se hacen carreras. ¿Quién ganará? Bueno, pues espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Y nada, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. No dudéis en suscribiros, ya sea por mi forma de hablar, por las cosas que os enseño a pasar un buen rato conmigo. ¡Hala! Os dejo con este trío de caracoles. ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¡Venga! ¡Hasta luego!